No comparto la tesis del polaco Kapuczynski, según el cual, para ser buen periodista hay que ser buena persona. Miren, podría citarles media docena de casos, pero a bote pronto me viene a la memoria Pedro J. Ramírez, que es un periodista de raza, de primera, un estupendo director, aunque carece de código ético y nunca ha sabido lo que significan términos como lealtad o coherencia. Hay mucho malandrín mucho facineroso y bastante infame en esta profesión, pero de buena se ha librado el periodismo patrio con el suspenso de Pablo Iglesias. Menos mal que el consorte de Irene Montero, fundador de Podemos e imaginario azotador de Mariló Montero, se ha llevado un humillante revolcón en su pretensión de convertirse en profesor en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, porque solo le faltaba a esta profesión tan divertida y tan desventurada que el chavista Iglesias tuviera en su mano la potestad de decidir quién recibe título y quién no para ejercer de reportero. Me ha sorprendido, les confieso, la encendida defensa de los méritos del pájaro que ha hecho Arturo Pérez Reverte, pero los caminos del Señor son insondables. Comenta... Mi amigo Alfonso usía que quizás se deba a la influencia de Luis María Anson, con quien comparte Reverte Sillón en la Real Academia. Pero creo que los tiros van más por el lado de Angelines Barceló, la señorona de la cadena Ser, que agarraba de la manita Iglesias cuando Rocío Monasterio lo echó del estudio. Puede ser también simple confusión, porque soy plenamente consciente de que Reverte es honesto hasta la médula, Nunca tuvo un móvil que pagase no los las iraníes, jamás ha respaldado a torturadores venezolanos y considera una aberración eso de que la existencia de medios de comunicación privados ataca la libertad de expresión, que es una de las tesis centrales de Pablo Iglesias. En cualquier caso, y digan lo que digan, Reverte, Anson, Barceló o quien sea, bien suspendido queda el coletas. Cambiando de tema, ya saben que el preacuerdo cerrado entre Feijó y Sánchez consta de dos etapas. Primero, cambio de nombres en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional. Y segundo, un cambio de modelo para dotar de mayor independencia a los jueces a la hora de elegir a los miembros de sus principales organismos. Me parece que el PP juega con fuego, porque confiar en la palabra del líder del PSOE. Es un ejercicio de alto riesgo. No descarten que una vez renovado a su gusto el Consejo General, Sánchez se niegue a cumplir su promesa de cambiar el modelo de elección, algo para lo que PSOE y PP se han dado un plazo de seis meses. Antecedentes hay, porque de los cinco acuerdos que ha cerrado Sánchez con el principal partido de la oposición en esta legislatura, todos, por cierto, cuando mandaba Pablo Casado, Cuatro han acabado bastante mal para los populares. Cito de memoria, el presidente de Televisión Española, donde se la han metido doblada al PP, el Tribunal de Cuentas, donde les ha pasado lo mismo, el Tribunal Constitucional, donde ni las han visto pasar, y la Agencia de Protección de Datos. Como les decía ayer, lo único bueno para España a estas alturas es que Feijó no le dé a Sánchez ni agua.